Así celebró Lisbeth Rodríguez a sus 7 millones de suscriptores. Como todos saben, la chica Badabun ha hecho historia, ya que tras su programa de Exponiendo Infieles se ha dado a conocer. Badabun, por otra parte, no se diga más, con su gran impacto que ha tenido se convierte en el canal más visto en México. Pero así como ese canal es un éxito, se lleva en el camino a sus colaboradores. Por lo tanto, es el caso de Lisbeth, la cual cuenta con un canal a su nombre y que ahora ya ha conseguido alcanzar sus 7 millones de suscriptores. Ya somos 7 millones en YouTube. Muchas gracias por todo su apoyo hoy y siempre. Los quiero como no tienen idea, comenta cuál ha sido tu video favorito, escribió en su cuenta de Instagram. No es misterio saber que le ha hecho algunos retoques a su cuerpo, que sin duda a los caballeros le agradecemos porque sí que nos alienta a querer verla en cada uno de sus videos, y ahora en su celebración llamó mucho la atención, ya que utilizó una pose que es muy familiar para quienes siguen a la chica del clima, Janet García. Janet, como ya sabemos, disfruta de compartir imágenes sentada en la orilla de algún edificio para presumir todos sus atributos y principalmente su trasero, pero las comparaciones no tardaron en las redes sociales, pues ambas viven en gran parte por su imagen sensual y sus cuentas de Instagram son prueba de ello. Ambos son mujeres famosas, las cuales sin duda tienen un impacto fuerte en las redes sociales, pero Lisbeth ganó notoriedad por los constantes escándalos que rodean a Exponiendo Infieles, en el que pide a parejas acceder a su celular para descubrir si son fieles a sus amados o si les esconden algo. Sin embargo, ustedes juzgarán, ¿quién consideran que es más sensual y atractiva? Si creen que es Lisbeth Rodríguez, Denle like a este video, pero si creen que es Janet García, regálanos un dislike. Además, déjanos tus comentarios. Yo soy el chico viral, hasta la próxima.